Le comento que la Asociación de Periodistas Salvadoreños realiza diferentes jornadas de capacitación para los profesionales de la información. En esta ocasión, con el apoyo de la Universidad Tecnológica, el Comité de Ética de la APES desarrolló un taller sobre periodismo y seguridad dirigido a camarógrafos, fotógrafos, reporteros, redactores y todo profesional vinculado a la generación de difusión e información. Queremos comenzar desde aquí, desde un diálogo inicial con el personal básico de los medios para empezar a identificar justamente cuáles son esos problemas y definir una ruta, una serie de pasos a seguir en adelante para enfrentar estos problemas de amenazas, de homicidios en algunos casos y de toda esta serie de agresiones que están sufriendo los trabajadores de la prensa en el país.